No sé cómo. El que buscan. Hola, hola, buenas noches. Mira lo que Hola, trajo. buenas noches, Denise. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto Buenas noches. saludarlos. Buenas noches, bienvenidos. Esperando pues que se encuentren muy bien, ¿verdad? Ya en el esperado viernes, ¿verdad? De la semana, concluyendo pues una semana más, ¿verdad? De este mes de junio y pues de la misma manera, pues concluyendo esta capacitación, ¿verdad? Este webinar enfocado a lo que ha sido, ¿verdad? Hojas de cálculo de Microsoft Excel, relacionado pues también al nivel intermedio, ¿verdad? Hemos tratado la manera de trabajar, ¿verdad? Con una diversidad de temas muy aplicados a lo que es la parte laboral de cada uno de ustedes, temáticas que en su momento dado pues se utilizan para lo que es la administración de datos dentro de las empresas, ¿verdad? Así es que esperando que se sientan satisfechos, esperando pues que también lo que hemos trabajado, ¿verdad? Sea para su aplicación en lo que es la parte laboral y en su desarrollo, ¿verdad? Sirva pues mucho lo que hemos trabajado. Muy bien, vamos a dar comienzo, ¿verdad? Vamos a pasar lista en este momento. Alejandro, creo que ya no, ¿verdad? Alma Carolina. César Mauricio, sí. Presente. Clara Luz. Claudia Ivette. Presente. Presente. Presente, Claudia. Gracias. David Alexander, Erika, Presente. Flor de María, Gadiel, Gustavo Adolfo, Presente. gracias, Jonathan, Presente. Luis Alfredo, Presente. María Guadalupe, Presente. María Magdalena, Presente. Mario Ernesto, Paola Stephanie, Presente, maestra. Paola, Rosibel, Sonia Evelyn, Presente. Sonia Maribel, Yesenia. Ok. Bien, vamos a revisar entonces, ¿verdad? Los contenidos relacionados a la sesión número 20, señores.
tomar en cuenta que está, ¿verdad?, dentro de lo que es la plataforma, en lo que es la parte del material didáctico, el examen final, ¿verdad?, tomarlo muy en cuenta, pues, para poder culminar lo que es el material didáctico que está dentro de la sección, ¿verdad?, de la plataforma. Sesión número 20, vamos a revisar, ¿verdad?, cuál es el objetivo. Siempre está relacionado a lo que es la temática de tablas dinámicas. Prácticamente toda la semana, ¿verdad?, nos hemos desarrollado, hemos elaborado una serie de ejemplos, hemos practicado mucho lo que es la parte de las tablas dinámicas. Como dije en sus inicios, crear una tabla dinámica es fácil. No es tan complicado. Si usted se fijó, ¿verdad?, simplemente tenemos la fuente de origen de datos y pues usted incorpora los campos en lo que es el panel para poder distribuirlos, algunos en el área de columnas, otros en el área de filtros, otros campos en el área de filas y seleccionar aquellos a los cuales va a incorporar al área de valores. ¿Qué va a presentar en el área de valores? Bueno, usted puede aplicar una suma, un total, una media aritmética a través de un promedio, un contar, una desviación, un máximo, un mínimo. Y también hacer parte de lo que es una configuración de un campo calculado. Ahora, a raíz de eso, también podemos incorporar lo que es la parte de los filtros, perdón, lo que es la parte de los gráficos. Los gráficos es otra manera de poder visualizar la información dentro de una tabla dinámica, la segmentación de datos, las escalas de tiempo. Estas dos últimas las trabajamos como el dinamismo que tiene el uso de filtros. ¿Ya? Entonces vamos a revisar lo que es la parte de la configuración y la presentación de información de las gráficas dinámicas mediante el proceso correspondiente. Bien, una vez nosotros creamos un gráfico dinámico, hay ciertos aspectos pues, que podemos modificar, aunque parte de esto pues, lo trabajamos también el día de ayer. Un gráfico dinámico, ¿verdad?, es un gráfico que está basado con los datos de una tabla dinámica y pues esto se ajusta automáticamente. Pudimos apreciar los cambios teniendo ya un gráfico dinámico, aplicando un filtro y poder observar el cambio realizado en la tabla dinámica. O, en todo caso, hacer un cambio de un filtro dentro de una tabla dinámica y pudimos observar también el resultado en el mismo gráfico. Entonces, esto quiere decir de que se ajusta de manera automática y pues desde el momento que nosotros aplicamos un filtro sobre la información, ya sea del gráfico, la tabla es actualizada. Un filtro que aplicamos dentro de la tabla, el gráfico es actualizado. Con este tipo de gráfico nosotros vamos a poder ayudar sobre todo a lo que es la parte comprensiva de los datos de la tabla dinámica. Como se mencionó en su momento, habemos algunos que somos más visuales y que necesitamos ver de forma gráfica, necesitamos ver por colores, necesitamos ver altos y bajos a través de barras o a través de columnas o a través de símbolos inclusive, para poder comprender la información que se está administrando dentro de una tabla o base de datos. Me dice acá, ¿verdad?, lo que es la parte conceptual, que los tipos de gráficos más comunes que nosotros podemos trabajar a nivel general, podríamos decir, dentro de Microsoft Excel, son los gráficos de columna, los gráficos de barra, de línea, los circulares también. Los gráficos de columna y barra dice que funcionan bien, sobre todo pues para hacer una comparación de datos. Yo puedo utilizar un gráfico de barras o un gráfico de columnas para comparar el total de las ventas del trimestre 1 con el total de las ventas del trimestre 2. Y ahí estoy haciendo una comparación. Veo altos y bajos en cuanto a cantidades enteras o a porcentajes. Los gráficos de línea y de área son excelentes para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Poder determinar, ¿verdad?, en qué zona va a haber
el clima va a estar más alto o va a estar más bajo. Ahí es donde yo puedo utilizar un gráfico de líneas o un gráfico de áreas. Los gráficos circulares muestran diferentes categorías formando un todo. Aquí yo no puedo determinar qué valores van a estar en el eje de categorías X o qué valores pueden estar en el eje de categorías Y, porque no me lo presenta así. A diferencia con un gráfico de barras o de columnas, porque se esquematiza a través de un plano cartesiano. Eje de valores X, eje de valores Y. Entonces, en el gráfico de barras se muestran las categorías como parte de un todo. Este es muy utilizado para presentar porcentajes. Yo quiero determinar pues, ciertos porcentajes. Es ahí donde yo aplico este tipo de funciones. Uy, se me cerró. Creo que ya está, ya no estoy compartiendo. Ahí está. Entonces, veamos. Una vez nosotros tenemos un gráfico dinámico, ¿podemos realizar cambios? Claro que sí. Al igual que como en las tablas dinámicas, podemos determinar áreas en la parte, en el panel de campos, también el gráfico dinámico, ¿verdad? Puede agregar campos. No solamente lo que es la parte de la apariencia o el maquillaje del gráfico o los colores del gráfico, sino que también poder mejorar lo que es la parte de los paneles, ¿sí? Poder mejorar, perdón, en la parte de los paneles, las diferentes campos que yo puedo incluir dentro del gráfico. La apariencia del gráfico, ¿verdad? Va a cambiar dependiendo del área en la que se coloquen los campos. Arrastrar los campos dentro o fuera del panel de tareas, ¿verdad? Va a ir cambiando los datos mostrados en el gráfico dinámico. Entonces, tomar en cuenta que cualquier cambio que se realice al gráfico dinámico también aplica automáticamente a la tabla dinámica y los valores en cada uno que siempre van a coincidir. Bien, entonces vea de que este panel, una vez yo tenga seleccionado el gráfico, el panel va a ser prácticamente el mismo que el de la tabla dinámica. Lo único que aquí se va a llamar campos de gráfico, ¿sí? Cuando nosotros luego trabajamos en la tabla dinámica, ¿verdad? Tiene otro nombre, campos de tabla. Pero si usted observa, es la misma, exactamente el mismo esquema. Es el mismo esquema, ¿verdad? Para poder trasladar los diversos campos a las áreas de filtro, leyendas, ejes y valores. Aquí hay una variante. Si usted observa, ya no voy a visualizar el área de columnas o el área de filas, sino que visualizo el área de leyendas y el área de ejes. Vamos a verlo. Entonces, el gráfico aparece en la hoja de trabajo, ¿verdad? Junto a la tabla dinámica, o bien usted lo puede establecer a una hoja nueva. Se va a poder modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla. De igual manera, pues podemos filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Muy bien, vamos a la parte de los ejercicios. Vamos a utilizar siempre, señores, el archivo que venimos laborando desde el día miércoles. Todavía hay material que completar en ese. Así es que les voy a solicitar, ¿verdad?, que lo abran. ¿Qué sería este? Aquí se lo comparto. Ahí está. En esto fue lo último que trabajamos el día de ayer. Por favor, pueden checar. Y abramos este archivo. Pulgares arriba cuando ya lo tengan habilitado. Ok, bien, por ahí vi a cuatro personas que ya lo tenían.
Ahí está Sonia. No sé si tal vez los demás ya lo tienen activado. Ok. Ok. Bien, vámonos entonces, ¿verdad? A la hoja de cálculo que se llama actualizar origen de datos. Yo lo dejé así, ¿verdad? Para poder dar un plus a lo que es la temática, ¿verdad? Como bien lo dije, hacer una tabla dinámica es sencilla, pero hay mucho que ahondar, ¿verdad? En lo que es, en lo que es este tema y pues agregando acá un poco más, abonando un poco más, ¿verdad? Lo que es la temática. Nosotros tenemos, ¿verdad? Acá está. Esta base de datos, creo que ya la trabajamos en el ejercicio, dentro de este mismo archivo al inicio. Vamos a crear entonces, ¿verdad? Una tabla dinámica. Y pues nos vamos a ir a insertar tabla dinámica, dentro de la cual, como podemos observar, él tiende a seleccionar toda la base de datos. A lo cual en su momento, ¿verdad? Mencionamos por ahí que se debía, la tabla dinámica no se genera, no me permite poder distribuir la parte de campos en el panel de tabla dinámica, ¿verdad? Porque la fila 1 y la fila 2 están combinadas. Entonces, es aquí, ¿verdad? Donde nosotros pues, debemos de hacer una reelección de toda la base de datos. Es aquí, ¿verdad? Donde nuestro ojo, ¿verdad? Debe de estar atento para poder seleccionar bien la base de datos. Entonces, pues vamos a elegir nuevamente la tabla o rango haciendo la selección desde la fila 3. Y pues la volvemos a seleccionar. Perdón, desde los encabezados. Volvemos a hacer la selección. No vayan a tomar en cuenta la última fila, que es la 185. Bien, luego de ello, ¿verdad? Simplemente especificamos el lugar. Lo vamos a dejar, ¿verdad? En la celda G5. G5, aceptar. No. Vamos a definir, ¿verdad?, lo que serían los campos que vamos a utilizar para diseñar esta tabla dinámica y luego, pues, revisar lo que es la parte de los gráficos, haciendo una revisión, ¿verdad?, de las herramientas que esta contiene. Bien, vamos a colocar en el área de filas la fecha. En el área de valores, los gastos. Y vamos a ver, vamos a colocar los importes. Vamos a ver cómo nos queda en el área de columnas. No, perdón. Aquí estamos mal. Los gastos en el área de columnas, sí, y los importes en el área de valores. Vamos a ver cómo nos queda. Si no se aprecia muy bien, quizás vamos a dejar los gastos en el área de filtros. Creo que ahí sí, queda mejor. Bien. Luego de ello, ¿verdad?
Vamos a revisar, quiero ver, déjenme checar. Quizás vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar los gastos, voy a quitar de fechas y nada más dejamos los gastos. Así, así lo vamos a hacer. Tiene una mejor apreciación, tiene una mejor perspectiva y se comprende un poco más lo que es la tabla dinámica. Ahora, se puede dar el caso, ¿verdad? Que nos digan, mire, Denise, ¿tiene usted esta base de datos con los diferentes... con los diferentes gastos, ¿verdad? Pero se han agregado más todavía. Usted pues ya había determinado que en la última fila, ¿verdad? De su control de gastos ya está el total general, pero nos informan que hay otros gastos que añadir a este conteo y pues, mire, pero ya tengo el total, pero ni modo, usted tiene que introducir esa nueva información. Digamos que antes del total vamos a introducir un par de filas para añadir más gastos a este control. Entonces, en ese caso, ¿verdad? ¿Yo puedo agregar más filas a la base de datos? Claro que sí. Voy a seleccionar a partir de la fila 83 y 84. 183 y 184. 183, 184. Clic derecho, insertar. Clic derecho e insertar. Entonces aquí voy a establecer el gasto, el importe y la fecha. Va a agregar dos más para que hagamos el ejemplo. Vamos a agregar un gasto, seguro del carro, por ejemplo. Seguro de transporte. Seguro de transporte. Le vamos a agregar pues el importe respectivo, por ejemplo, 150. La fecha, vamos a agregar la fecha de hora, 9 del 06 del 2023. Agregamos otro gasto, seguro médico, por ejemplo, $50. Y vamos a anexar la fecha respectiva. Vamos a autorrellenar esta misma. Ahí se creó. Entonces, aquí ya hubo una variante. Mire, tengo 42.276. Si yo me voy a la tabla dinámica, vea, aquí automáticamente, aquí tengo 42.276. Ahora va a suceder lo siguiente. Si yo vemos, si observamos acá los dos gastos que acabamos de agregar no están reflejados, ¿sí? No están reflejados. Y otro aspecto también que vamos a revisar, permíteme, solamente vamos a darle pase acá al compañero, ahí está. Entonces, vamos a hacer la revisión, ¿verdad? De la actualización de los datos de la fuente de datos a la tabla dinámica. Vamos a hacer esa actualización. En lo que se refiere a la actualización, lo puedo hacer de dos maneras. Una, haciendo clic derecho sobre la tabla dinámica y establecer el botón actualizar. O dentro de la sección de análisis, usted va a verificar que tiene la alternativa de seleccionar actualizar, actualizar o actualizar todo. En el caso de actualizar, ¿verdad? Los datos más recientes de un archivo conectado a la celda activa. Actualizar todo, ¿verdad? Actualiza todas las fuentes del libro y permite obtener los últimos datos. Me voy a detener en la primera. Actualizar. Entonces, quiero que me observe este valor, los 42.276. Quiero que me lo observe, de preferencia que se lo voy a poner en otro color, para hacerlo como más llamativo. Entonces hacemos acá en análisis actualizar. Miren, hizo un cambio. Y otro aspecto que están, ¿verdad? Seguro de coche y debe de estar seguro médico, que fue el otro que agregué. Aquí está.
Ah, perdón, seguro de transporte y seguro médico. Están los dos nuevos registros que se establecieron dentro de la tabla. Ahora con esto vamos a crear el gráfico dinámico para modificar lo que es la parte del formato. Voy a hacer una pausa. Ahorita con el tiempo en el que estamos, considero que estamos bastante bien. Vamos a hacer una pausa por acá. Voy a dejar de compartir. Buenas noches, Paola. No sé si va a hacer alguna pequeña intervención, algunas palabras de agradecimiento. Paola, de Inglés Corporativo, buenas noches. Ok, quizás no sé si me escuchará. Bien, vean de que se les envió a ustedes, señores, un enlace, se les envió un mensaje, perdón, un mensaje al grupo durante la mañana. Yo también lo pude revisar, pude ver ahí, si ustedes se fijan, en el cual, ¿verdad? Se les, en primero que nada, ¿verdad? Un cordial saludo por parte de la empresa de inglés corporativo, ¿verdad? Donde se nos informa, ¿verdad? De una manera formal que este día pues concluimos con lo que es este evento y pues lo hacemos pues de una manera satisfactoria. Yo sé que todavía nos hace falta una temática que concluir, pero de igual manera, ¿verdad? Vamos a tomarnos un espacio de nuestro tiempo para realizar el llenado de un formulario en el cual para nosotros es de mucha importancia, porque ahí ustedes dan a conocer, ¿verdad?, su entera satisfacción a lo que es, a lo que es el evento y pues pueden externar algo que en su momento les haya parecido. Esperamos que todo sea positivo o, ¿verdad?, en toda la libertad pues de poder evaluarnos desde la perspectiva pedagógica, desde la perspectiva digital, ¿verdad?, en cuanto al uso de la plataforma, la metodología, el material didáctico, etcétera, que ustedes pues van a dar a mostrar. Así es que el enlace se les ha compartido en el chat del grupo, pero de igual manera yo se los voy a agregar ahorita. Se los voy a agregar, ¿verdad? Para que puedan realizar la evaluación correspondiente. Ahora, una vez usted lo complete, me va a hacer una captura de pantalla y me la va a pegar acá en el grupo. En el grupo de WhatsApp. Ahorita aquí se lo comparto en el chat. Este es el enlace. Ahí está. Ahí se los acabo de compartir ahorita acá en el chat de Zoom y pues van a colocar la información siguiente, el número de la orden de inicio. Ahorita yo les voy a compartir en pantalla el formulario. Esto es lo que yo les acabo de mandar. Chéquenlo, por favor. Eso es lo que yo les acabo de mandar. Ahora bien, es de mucha importancia que usted lo complemente, ¿verdad? Aquí usted va a colocar el número de la orden de inicio. ¿Cuál es ese número? En este momento también se lo comparto. Ahí está, el número de la orden de inicio es el que usted va a colocar en esta área. Mire, su nombre completo, su correo electrónico, su número de celular, su género, el departamento en el que reside, el municipio, la empresa donde labora. Ahora, este punto, señores, es importante. Por favor. Acá donde dice nombre del proveedor que le capacitó,
Por favor, va a buscar Regal International, inglés corporativo Regal International, por favor, ¿sí? Lo busca y aquí está, mire, no me vaya a poner sistemas SC, FEPADE, bla, 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 no. Me pone, por favor, Regal International. Aquí sí, encarecidamente, le solicito que seleccione el nombre de la empresa. Tal vez no va a aparecer como inglés corporativo, pero sí está y es Regal Product International. ¿Ya? Luego de que usted seleccione el nombre del curso, Micros Excel Intermedio. Aquí se lo pongo. Excel Intermedio. La fecha. La fecha creo que está más arriba. No. Bien, la fecha. Si le solicita la fecha, comenzamos el 15 de mayo y pues finalizamos el día de hoy, 9 de junio. Bien, les voy a dar unos 5 minutos, 6 minutos, un tiempo prudencial para que usted complemente este formulario. Una vez lo complemente, por favor, el screenshot y lo pega en el grupo. Bien, esta misma información usted la puede corroborar ahí en el grupo si hay otra duda y si no, pues me la hace ver para brindarle apoyo. ¿Alguna pregunta? Ya una vez hayamos completado todos, continuamos con la El clase. nombre del curso, Denis, perdón. Excel Intermedio. Okay. Por favor. Muy bien, acá estamos validando. Luis Montano, recibido. Jesse, recibido. Ahí pues van a visualizar también los encargados, los supervisores, que usted ya lo realizó. Una pregunta, ¿el nombre del proveedor me lo pudieras repetir? ¿Cómo no? Aquí está, Excel Intermedio, el nombre del curso y el nombre del proveedor, Regal Products International, El Salvador. Gracias. ¿Y la fecha de inicio del curso? 15 de mayo. Aquí está la fecha, no la había visto. Perdón. 15 de mayo al 9 de junio, aquí. Lunes 15 y finalizamos 9 de junio. Y ya luego, pues usted completa, ¿verdad? Si está en su entera satisfacción o no, ¿verdad? Y usted lo determina. Comentarios, por favor, ¿verdad? Es importante que usted dé a conocer sus puntos de vista del evento. Bien, válido de realizado, María Lima, gracias. Sonia Monroy, recibido, gracias. Sonia Valenzuela, recibido.
David, recibido. Claudia Aguilar, Jonathan, Paola Hernández, Alma Aquino, ok, María Cardosa, voy a volverle a compartir. Acá está, mire. En el nombre del proveedor. No sé si logra visualizar. Acá, mire. Hace clic y va a ver ahí, pues, una diversidad de empresas que proveen. Pero usted va a seleccionar Regal Products International, El Salvador. Este. No aparecemos como inglés corporativo, no, 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 sino como Regal Products INC El Salvador. Erika Mercedes, gracias. Alma Aquino, ya mencioné. Aquí sí no sé el número 7912, tal vez me pone su nombre. Gustavo Adolfo. El número 791229. El otro ya no lo digo. Ahí está. Pero no sé de quién es. Gustavo Marenco, recibido, gracias. Iniciamos el 15 de mayo. Esa es la fecha que va a asignar. 15 de mayo al 9 de junio. 15 de mayo al 9 de junio. Ok, la nada más pulgares arriba, las personas que faltan, porque no me concuerda las gráficas con el número de participantes. Alguien que todavía la esté completando, nada más pulgares arriba. Si no, pues vamos a continuar entonces con la clase. Ok, ah, César, bien. Voy a darle espacio. Okay, gracias César, muy amable, ya lo recibí. Doy por validada su entrega. Bien, no olvidemos en lo que es la parte de los valores, en lo que es la configuración de campos, asignar pues en formato de número la categoría de contabilidad. Ahí está. Bien, teniendo esto, pues vamos a proceder a crear el gráfico en la sección de, perdón, de análisis, gráfico dinámico, y pues va a seleccionar
un gráfico de barras. Vamos a seleccionar un gráfico de barras, específicamente un gráfico de 3D agrupado. Aceptar. Bien, observamos. Ok, gracias María, ya lo recibí. Observemos, por favor, que el panel, pues, es diferente. Perdón, el panel, pues, se relaciona mucho al panel de tabla dinámica, ¿verdad? Tiene, pues, sus mismas características. Lo único que en la sección de campos va a variar un poco. Ya no tengo el eje, perdón, la sección de filas, no tengo la sección de columnas. Estas cambian porque me presenta lo que es el área de los valores que yo voy a colocar en leyenda, la sección de para poder colocar el campo que va a ir en el eje de categorías y en la sección de valores y filtros, pues que son secciones comunes a las que hemos visto en la parte del panel de campos de la tabla dinámica. Desde aquí, ¿verdad? Si usted observa al seleccionar el gráfico, estos son los campos que ya están. Entonces, puedo mover alguno a otra sección. Por ejemplo, el área de gastos, si yo lo quisiera poner en lo que es la parte de filas. Pero si observamos, el gráfico no tiene, pues, mayor comprensión acorde al cambio que yo acabo de realizar. ¿Qué tiene que ver todo lo que es la parte del total graficado de una forma muy en conjunto, no se entiende prácticamente. Entonces, lo más conveniente es que dejemos el campo en el área de ejes de categoría. ¿Sí? De eje de categoría. Entonces, sí está bien como lo hemos dejado. Mencionábamos el día de ayer, ¿verdad? Que podíamos también hacer un cambio en lo que es la parte del gráfico, es decir, en la sección de diseño, mover el gráfico a una hoja nueva. Le vamos a poner gráfico, guión bajo, barras. Lo voy a trasladar a que sea grande a otra hoja nueva. Y aquí pues podemos visualizar dichos resultados. Ahora bien, lo que se presenta, ¿verdad? Dentro de lo que es el gráfico, en la misma sección, es la parte de los botones, ¿verdad? Tenemos los botones a los cuales yo puedo realizar ciertos cambios y se está visualizando acá en la parte superior. Voy a aumentar un poquito más el zoom. Acá al lado derecho, en la sección de gastos. Estos sí yo los puedo filtrar. ¿Para qué? Para poder visualizar nada más agua, comunidad, guardería y Netflix. Solo estos tres gastos quiero visualizar en lo que es el gráfico. Automáticamente se cambia. Ahora bien, si usted pudo observar permítanme. Entonces, como podemos visualizar, ¿verdad? El cambio realizado a través de los filtros. Ahora, este tipo de filtro, ¿verdad? Que está ya por default en lo que es el gráfico, obsérvese que no está dentro del panel. Dentro del panel de campos de gráfico no se visualiza. Este botón ya está anexado porque es tomado directamente de la sección del eje de categorías. ¿Puedo realizar los cambios necesarios al gráfico? Sí, comenzando desde el título. Cámbiele, por favor, gráfico. Gráfico de gastos generales. Gráfico de gastos generales. ¿Quiero cambiar el aspecto del tamaño de la letra? Claro que sí, hágalo.
Cámbielo. De igual manera, ¿verdad? Lo que es la parte del diseño, como lo vimos, usted pues puede cambiar lo que es la parte de los colores, ¿sí? O un diseño rápido, si así lo quiere, ¿verdad? Aquí también tengo otros elementos que puedo cambiar. O si a mí me dicen, mire, Denise, hay que agregar nuevos elementos al gráfico, ¿verdad? Hay que agregar otra columna proveniente de la fuente de datos, pues también tengo la alternativa de seleccionar agregar elemento al gráfico. Vimos, ¿verdad? Lo que es la parte de los títulos, las líneas de las cuadrículas que usted pues puede activar, ya sea de forma primaria, horizontal, subordinado. Esto es, ¿verdad? Al seleccionar el gráfico, elementos, las etiquetas de datos. Si yo hago clic acá en llamada de datos, mire, aquí pues inmediatamente puedo activar lo que son los rótulos de datos que provienen de la tabla dinámica o base de datos. Si usted verifica esto, donde dice campos de gráfico, acá se visualiza, mire, el campo al que Excel automáticamente asignó un filtro. Porque cualquiera se puede estar preguntando, pero mire, Denise, ¿en qué momento hemos definido el campo que va a ir dentro de los filtros? En ninguna instancia lo establecimos. En ningún momento. Entonces, él toma, al momento de que nosotros creamos la tabla dinámica, él como que asume que el campo que va a ir en la sección de filas es el que determina como un filtro dentro del gráfico. Ah, pero mire, Denise, ¿y pudiese colocar algún campo en el área de filtro? Sí, por ejemplo, la fecha. Me voy a llevar la fecha. Uy. Me voy a llevar la fecha al área de filtros. Porque al dejarlo abajo, ¿ve? Se hizo muy, muy desorden, mucho desorden. Entonces, si yo estoy acá en las fechas, ve ahora, en la parte superior izquierda, el campo se agregó. Aquí está. Aquí están las fechas. Entonces, aquí usted puede seleccionar varios elementos, deseleccionar y quiero ver desde el año, perdón, desde el mes de enero, del 3 de enero hasta el 28 de febrero. Todas estas. Aceptar. Vamos a ver qué resultado obtuvimos. Ah, mire. Desde los gastos, desde el 3 de enero al 28 de febrero, solamente fueron dos: agua y comunidad. Esos dos tipos de gastos fueron los que se ejecutaron en esa fecha. Y lo he aplicado a través del filtro. Ah, voy a revisar lo otro. Acá en este filtro, solamente tengo agua, comunidad, guardería, Netflix. Voy a deseleccionar todo y vamos a ver si se muestran otros gastos. Sí, mire. Sí hay. Está el teléfono, luz, el gas. No se veían porque yo tenía filtrado en el área de gastos, nada más unos cuantos de una forma más específica que eran los que se estaban viendo. ¿Preguntas? ¿Dudas o inquietudes? ¿Preguntas, señores? Ahora bien, voy a regresarme a la actualización y origen de datos. Veamos qué pasó. Aquí están, miren. Si yo me voy acá a las fechas, por ejemplo, aquí están desde enero al 28. Estoy visualizando. Esto es lo que está filtrado. Y exactamente estos son los gastos que se están viendo.
¿Qué pasa ahora o qué pasaría? Voy a crear otra tabla dinámica porque me gustaría que verificaran también esta otra herramienta, lo que es la parte de la agrupación. ¿No hay dudas o inquietudes de lo que hemos checado? ¿Preguntas de lo que es la parte de los gráficos? Bien, voy a regresar aquí a crear otra tabla dinámica. Y voy a utilizar pues siempre la misma información. De la misma manera, voy a rehacer la selección desde y no voy a tomar en cuenta el total. Ese no lo voy a tomar en cuenta. La hoja de cálculo existente. Lo voy a crear acá en G15, ahí en G15. Aceptar. Vamos a colocar las fechas en el área de ¿qué pasó? ¿Les quedó a ustedes así? Quizás me equivoqué en la selección. Me voy a cambiar origen de datos. Ajá, desde C3. Ahí está. Quizás seleccioné mal. Voy a colocar las fechas en el área de filas y voy a crear los importes en el área de valores. Ahí está. Mire, Denise, pero han quedado muy grandes. Bueno, pongamos los gastos en el área de filtros. Lo vamos a dejar ahí. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero agruparlos. Eso es lo que quiero hacer. Bien, entonces teniendo seleccionado, me vengo acá y voy a nada más a mostrar cable, perdón, lo voy a dejar así en todas. Bien. Aquí nosotros tenemos todas las fechas, ¿verdad? Del año 2011, donde se han detallado los gastos de una manera anual. Entonces, aquí podemos hacer lo siguiente. En caso de que a nosotros se nos diga, mire, yo quiero que se detalle por fechas y no por campos, perdón, y no por gastos, sino que se detalle por fechas. Bueno, entonces hacemos una escala de tiempo. No, quiero que mejor me muestre por fechas agrupadas. Aquí nosotros pues podemos hacer uso dentro de lo que es la parte de perdón, siempre de análisis, tenemos la opción de agrupar. Aquí usted puede hacer una agrupación por selección y establecer por qué lo quiere agrupar. Comenzando desde el 3 de enero al 11 de junio del 2023, que son las fechas que yo he definido, porque agregué del año 2023. ¿En base a qué lo quiere agrupar? ¿A trimestres? Bueno, primero que se lo vamos a colocar por años, luego por trimestres y luego por meses. De esta manera voy a agrupar esta información, porque quieren que muestre todas las fechas, pero mejor lo voy a clasificar en base a años, trimestres y meses. Aceptar. Dice que no se puede superponer porque sobre otra tabla dinámica. Bueno, pero aquí sí me la generó. No sé si les dio ese mismo error a ustedes. A mí sí me dio ese error. Sí, pero le hizo la organización. ¿Vean? Desde el 2011, el trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4.
A mí sí me 2012. lo hizo, Se René. lo hizo, ¿verdad? Ajá, igual a mí Sí, acá. no me Entonces, dio error. no le dio error. Entonces, vea de que la agrupación la ha realizado. Y ahora, pues, la perspectiva de la información es diferente. Ojo, en los campos de tabla, mire, en los campos de tabla ahora ya se detalla la fecha, el trimestre y los años. Ay, los meses se tienen que ver. No sé si se les ve los. Ah, sí, aquí sí se me visualizan los meses. Revisen, por favor, ese cambio realizado también en la tabla, en el panel de campos. Por favor. ¿Qué mes, años, meses, Sí, trimestre? comenzando desde los años, trimestres. Sí, años, trimestres. Sí. Y el gráfico cambia también. El gráfico cambia también. Me voy al gráfico. Sí, aquí ya varió también. Sí, se actualiza, ¿verdad? Se actualiza totalmente el gráfico. Sí, se actualiza. Aunque acá, ¿verdad? Hemos creado dos, uy, ¿qué se me hizo? Hemos creado pues dos tablas dinámicas, ¿sí? Se han creado dos tablas dinámicas, pero de igual manera ha hecho la actualización en el otro gráfico. Bien, preguntas o inquietudes. Ahorita he agregado, ¿verdad? Un poquitito más a lo que es la parte de la agrupación de datos dentro de lo que es tabla dinámicas. Es bastante bonito esto porque, como usted pues podrá observar, no solamente es de crear la tabla, hay muchos elementos, hay muchas herramientas que se pueden pues, aplicar dentro de lo que es la temática, ¿verdad? Y pues de una sola vez, por favor, asígnele el formato en la sección de diseño. Aplíquele, por favor, un formato a lo que es la tabla. Esta ha quedado pues un poco grande, ¿por qué? ¿Verdad? Hemos definido en base a los años y pues de la misma manera nos cambia lo que es la parte de la agrupación, cambia. La agrupación no solamente puede ser aplicada a fechas, ¿verdad? Sino que también yo puedo definir una agrupación por información, ¿verdad? En este caso, me voy a ir, por ejemplo, a analizar, me estoy ubicada sobre la tabla primera que hicimos, a agrupar. Dice que no se puede agrupar esta selección. Vamos a ver. Ah, sí, está acá. Sí, porque está anidada. Porque tengo dos y están anidadas desde las fechas, desde el 31 de enero hasta el 11. Yo sí, creo que es por eso no me la da, porque hay dos y están pues anidadas.
Muy bien, señores, creo que hasta aquí llegaríamos, ¿verdad? Con lo que es la temática. Vean que, si se han dado cuenta, hay ciertos puntos, ¿verdad? Que han sido, pues, prácticamente como un plus de parte de su servidora, ¿verdad? Para lo que es la temática. Espero, pues, que haya sido de mucha satisfacción para cada uno de ustedes y sobre todo, pues, que lo pongan en práctica en lo que es la parte laboral, ¿verdad? O en lo que es la parte de estudios, ¿verdad? En la vida diaria, pues todo, todo sirve. Así que por mi parte, ¿verdad? Esto sería todo. Les motivo, les invito a que sigan, ¿verdad? Adelante en lo que es la parte de los cursos que INSAFOR ofrece de una o de otra manera, ¿verdad? Yo sé de que a veces tenemos ciertos inconvenientes en conectarnos, en participar, pero la práctica, ¿verdad? Lleva al dominio, la práctica, créanme que lleva, ¿verdad? Al desarrollo de la destreza, porque en sí, ¿verdad? Todo lo que es la parte del área de informática es destreza, ¿sí? Destreza que cada uno de nosotros pues va emprendiendo. De igual nosotros como facilitadores pues tenemos que también revisar, practicar, empaparnos de la que es la parte conceptual y de lo que es la parte práctica pues para darlo a conocer a ustedes y que vean, ¿verdad? El funcionamiento de esto. Así es que de la misma manera, ¿verdad? Les motivo a que le den continuidad a lo que es la parte avanzada de lo que es hoja de cálculo. No se termina en un nivel intermedio, mucho menos en un nivel básico. Hay mucho que ahondar, ¿verdad? En lo que es la parte de hojas de cálculo de Microsoft Excel. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que quisieran mencionar. Si no, pues concluimos de esta manera con el llenado del formulario, pues que ustedes hicieron. Lo que hemos trabajado ahora, ¿verdad? No hay necesidad, pues que lo manden. Ha sido, pues, un parte del complemento de lo que es la temática. Y pues por mi parte esto sería todo. No sé si alguien pues quiere hablar o si no, pues nos quedamos hasta acá. Solo yo, Denise, rápido. Ah, ok. No, solo quisiera felicitarla realmente, porque es una profesora excelente, realmente. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, le agradezco. Muchas gracias. Me uno a la felicitación. Sí, la verdad que sí. Ok, es excelente como maestra, como muchas facilitadora. Gracias. Muchas gracias, les agradezco mucho. Bien, profesional y paciente, muy profesional y muy paciente con muchas todas gracias. nuestras dudas. Muchas gracias. Ok, bien, muchas gracias. Y Gracias, también Denise. También yo me quiero sumar. Realmente con usted siento que he aprendido bastante y realmente ya lo estoy poniendo en Ah, práctica. ok, que me alegra, Creo sí. que ya voy con el paso a pasito como usted me lleva, lo mismo voy yo en la compu en mi trabajo y creo Sí, que sí. claro, sí, claro, así es. Como les digo, ¿verdad? Igual nosotros, pues como facilitadores, pues también en su momento ahora tenemos pues que ponernos ahí, ¿verdad? A revisar, ¿verdad? Material didáctico, ¿verdad? Porque sí, el tener la práctica y el dominio, pues de todo esto no es de un rato a otro, ¿verdad? Por eso es que nosotros, bueno, en lo personal, ¿verdad? Siempre motivo a la práctica, porque eso es lo que nos va a llevar, ¿verdad? A lo que es el dominio, o por lo menos, ¿verdad? El tener refrescada todas esas herramientas. La parte de ofimática va cambiando, ¿verdad? Hoy estamos con la versión 13, mañana con la 2016, y ya pues el 2019 que se nos vino. Sí, se nos vino. Entonces, a veces, pues nada más son puntos o detalles que tal vez hay que volver a refrescar o explorar, ¿verdad? Porque si tenemos la base, ahí está todo y eso, pues, nos debe de llevar a estarnos actualizando, pues, constantemente. Así que muchas gracias, les agradezco pues sus palabras y pues espero, ¿verdad? Que tal vez nos veamos en un nivel avanzado muy pronto. Se cuidan, que tengan una bonita noche y pues cualquier duda ahí tienen mi contacto al cual pues se pueden abocar. Bendiciones, un abrazo para cada uno de Feliz ustedes. noche, Gracias, bendiciones. Gracias. gracias, hasta Bendiciones. pronto. Igual, feliz noche. Gracias, buenas Gracias, noches. adiós. Feliz noche. Buenas noches.